Sí, sobre todo si va bien en lo colectivo, significaría que también va a ir bien en lo personal y sobre todo muy contento también por el premio de Mau y yo creo que es el reconocimiento más al trabajo que a los goles. Estás también nominado al mejor jugador de la liga en el mes de marzo. ¿Confías también en conseguirlo o no te importa tanto? Bueno, eso lo tiene que dar la liga y bueno, yo estoy súper, súper contento de, como dije al principio, de haber venido aquí. Ahora estamos en una situación muy buena, pero también hay que ver la situación que hemos estado y ahora hay que valorar en los puntos que tenemos con los rivales directos y yo creo que muy contento por ello. ¿Empezáis a hacer cuentas después de este fin de semana de cómo seguir los demás resultados o seguís en la misma, en partido a partido? No, como dije hace 2 semanas así, que yo creo que hay que seguir pensando en el partido a partido porque no está yendo muy bien así y también hay que decir que los resultados de este fin de semana y de los fines de semana anteriores nos ha beneficiado bastante y yo creo que lo principal es, como decía, ganar todos los partidos que tenemos en casa y puntuar fuera, como mínimo. Lo físico, Alex, ¿cómo te encuentras? Porque bueno, el otro día recibiste sendas contusiones, sendos golpes y hoy todavía no has entrenado con el grupo. Sí, hoy el médico no ha querido que entrenara porque todavía tengo ahí una molestia en la cadera y fue un choque bastante fuerte porque nada más terminar el partido me tira al suelo y no podía ni casi andar después de salir. ¿Crees que no tendrás problema para llegar al partido el sábado? No, yo creo no, no hay problema. Mañana ya entrenaré con el grupo y espero estar al 100%. Llegados a este momento de la temporada, el del sábado os da cierto temor. No sé, habéis ganado equipos de la zona alta, partidos muy complicados, y ahora un rival que se juega mucho por abajo. Yo No sé creo si que el tema de la relajación y todo eso puede afectar o no. los rivales más complicados van a ser los de la parte de abajo, porque ellos están jugando también la vida. Y jugar allí en el campo del Nasty, sabemos que es un equipo muy difícil de ganar allí en su campo. Y vamos a ir con todo. El equipo está compitiendo muy, muy bien y vamos con una positividad buena. Tienes una cláusula que obligatoria que el Deportivo estaría con tus derechos en caso de ascenso a primera. No sé si al final de la temporada se diera otro escenario, si estás contento aquí, te bajarías la posibilidad de seguir incluso en segunda división. No, yo estoy muy muy feliz aquí, se me ve en el terreno de juego y fuera de él. Y si ascendemos, pues la compra obligatoria, pero si se queda en segunda el equipo, pues eso tiene que hablarlo con el Betis. Ahí en realidad yo casi casi no pinto nada, como quien diría. Bien, pues muchas gracias. Vale, ya.